hacía un resumen y al final mi alma ya sabe, tanto tienes, tanto vale. Esa es toda la verdad. Ahora ya sé lo que es amor, porque caro he pagado las caricias que me daban. Ahora ya sé quién me sigue en las buenas y en las malas, sin ponerme condición. Ahora ya sé que hay que ser de una cuna dorada y vivir en buen ambiente, porque la gente te abre las puertas cuando creen a ciencia cierta que les brinda el buen querer. Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao y estamos en la sección Actualidad Entre Líneas con Cristian Rodríguez. Saludos, Cristian, bienvenido al programa. Tenía un tiempecito que no te aparecía por aquí. Bueno, Rafael Martínez, un saludo a distancia, un placer de estar con usted de nuevo en este importante programa Resumen Cibao, dentro de la sesión Actualidad Entre Líneas. Asumiendo compromiso, estuve un poquito alejado porque estábamos cumpliendo con algunos compromisos dentro de la empresa Medios Análisis Marketing. Y también está fajado con el asunto de las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas. Ahí estaremos representando el colegio en la provincia de España en el periodo 2021-2023. Bueno, con Cristian es posible, mucha posibilidad. Que se active ese gremio. Ese gremio se levante, porque las últimas presidencias que hemos tenido han sido muy tímidas, no se siente. Y esperemos que con la experiencia que tiene Cristian, que tiene tú, Cristian, ese gremio en la provincia de España se levante. Y además de eso, tengo la asesoría voluntaria de un experimentado periodista de la región del Cibao, Rafael Martínez, con quien he trabajado más de 2 décadas de manera consecutiva, y creo que él tiene la capacidad y las condiciones y la voluntad de colaborar para que el gremio de periodistas crezca en la provincia de España. Bien, pues cambiando de tema, ayer recibimos con mucho pesar la infausta noticia del fallecimiento repentino del caballo mayor Choni Ventura. De acuerdo a las informaciones que se manejan en los medios nacionales e internacionales, Choni se encontraba en esta ciudad de Santiago en el día de ayer y se sintió mal, fue llevado a la sala de emergencia de la Unión Médica del Cibao y allí falleció. Muy lamentable, ha sido un ícono de la música y el folclore dominicano, Johnny Ventura, por eso le llamaban el caballo mayor, porque con una amplia trayectoria musical fue uno de los primeros exponentes de la música popular de la República Dominicana, que recorrió el mundo y se dio a conocer el merengue en tierras extranjeras. Bueno, Rafael Martínez, a las 4:31 minutos de la tarde del día de ayer, los dominicanos comenzaron a recibir la información de la muerte de un artista que representa parte de la cultura local e internacional, Juan de Dios Ventura Soriano, quien nació en el año 1940, y murió este 28 de julio del año 2021. Esto implica que murió de unos 81 años de edad. Inició su vida en un estado de pobreza y se enfocó de una forma u otra a crecer. Tuvo muchísimas dificultades, quiso estudiar arquitectura en la universidad, pero su condición económica no se lo permitieron, por lo que optó por hacer unos cuantos cursos de caligrafía, taquigrafía, y inició un proyecto de vida. Luego hizo un curso de locución y se sumó a ese proyecto de vida como locutor, y a partir de ahí se integró a la música. Formó parte de su grupo, que fue formado por uno de sus mejores amigos, el Combo Show. Le llamaron Combo Show porque comenzó a hacer merengue diferente. Antes hacía merengue sentado, y él inició su orquesta
con un frente de bailarines y los demás músicos parados. Quiere decir que el Combo Show fue una innovación que creó mucha expectativa, tanto nacional como internacional. En ese Combo Show estuvo Pablito Barriga, también se destacó Luisito Martí, Anthony Ríos, Roberto del Castillo, que duró mucho tiempo siendo uno de los vocalistas principales de la orquesta de Johnny Ventura. Es muy lamentable, Cristian, este fallecimiento a destiempo, aunque tenía ya, murió a los 82 años. A los 81 años. A los 81 años. Y es muy lamentable, el país está llorando hoy, desde ayer, la muerte de este ícono de la música popular dominicana. Johnny Ventura, el caballo mayor. Bueno, Martínez, recordamos los temas, El Tabaco es Fuerte, que era un merengue de protesta, porque se ubicaba dentro de los reclamos y las dificultades que existían en esa época de la década de 70 para el proceso de eleccionario que vivía la República Dominicana. Y El Tabaco Fuerte era una especie de mensaje. Catapum Pisado fue uno de los temas, sí, que también pegó a pesar de que Ventura. A pesar de que fue muy activo en la música, en el merengue, un gran exponente del merengue dominicano, también fue diputado y alcalde del Distrito Nacional. En las pasadas elecciones también fue candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional, por la Fuerza del Pueblo. Johnny Ventura, además de que tú decías que fue en su trayectoria de vida, escaló y se superó, pero también Johnny Ventura se graduó de abogado. Es también, decir, que era abogado. Después al final. Ya después de los 60 años. Se graduó de abogado. Al terminar, Martínez, al terminar el siglo XX, el Congreso Nacional lo reconoció como el merenguero del siglo, un reconocimiento muy importante a un ícono del arte, de la cultura de República Dominicana. Recibió aproximadamente unas 5.000 placas de reconocimiento. El premio, el gran premio soberano, fue recibido por Johnny Ventura. Quiere decir que nosotros teníamos un artista internacional que se proyectaba por todos los países de las Antillas, de Latinoamérica y el mundo, un artista totalmente en capacidad de trabajo, muy demandado. Fue invitado en el año 1980 por Jimmy Carter a la toma de posesión. Quiere decir que ese tipo de proyección, de imagen que reflejaba, que proyectaba Juan de Dios Ventura Soriano, reconocido como Johnny Ventura, era de que era un orgullo realmente, que colocaba y fortalecía la imagen cultural de República Dominicana. Hay que destacar también que Johnny fue uno de los pocos dominicanos que tocó con la Sonora Matancera, o sea, de esta gran planta. Además, fue invitado y participó en los inicios del Gran Combo de Puerto Rico. Es decir, que Johnny Ventura se mantuvo siempre activo desde muy joven, siendo uno de los pioneros y principales exponentes de la música dominicana. Yo tuve la oportunidad de bailar en la piscina con Johnny Ventura en el típico Moca. Era obligatorio, de una forma u otra, uno buscaba estar prestado para estar dentro de ese tipo de actividad artística. Los mocanos, porque yo soy mocano realmente, los mocanos tenían la satisfacción de bailar con esta orquesta que impregnaba seguridad e impregnaba mucha emoción cada vez que venía a la región o a los pueblos del Cibao. Bien, pues en homenaje póstumo vamos a presentar algunos de los temas que lo hicieron famoso a este grande de la música dominicana, Johnny Ventura, el caballo mayor. Todo se reducirá cuando caiga el telón al final de la comedia. 7x4x3 de ancho, las medidas de la fosa, puertas de la eternidad. Y en la tumba solo queda el esqueleto, que no habla, pero dice toda la verdad.